Hola amigas y amigos, bienvenidos al Necron de Blue, yo soy Blue. Vamos a empezar a jugar a Grand Theft Auto 5 GTA Online. A ver, vamos a... Empezamos de cero. Perfecto. Vamos a ver, bueno, esto es un aviso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es Grand Theft Auto 5? Pues no hace falta que le digas nada a nadie, o sea, Grand Theft Auto 5 es uno de los juegos de más éxito que ha habido en la historia. De hecho, creo que es el tercero en ventas de a nivel histórico y mundial. El primero creo que es Tetris con 172 millones. Luego está Tetris, luego Minecraft con 140 y tantos, 142, algo así. Y el tercero es Grand Theft Auto 5, que tiene más de 100. No sé exactamente cuánto, pero vamos, es el tercero en el mundo históricamente que ha vendido. GTA Online. ¿Qué es GTA Online? Bueno, pues es la versión de en línea, como un mundo casi prácticamente persistente que tiene GTA V. Vamos a tener la serie entera de GTA V, toda la historia, pero hoy empezamos con GTA Online. Yo lo jugué un poquito, me acuerdo que en Xbox One, pero no fue muchísimo tiempo, la verdad que fue muy poco, entré un par de veces y ya. Y eso fue al principio, fue hace 6 años. Este año cumple 6 años este juego. De hecho ya, prácticamente, dentro de muy poquito. Entonces lo que vamos a hacer es... vamos a introducirnos en GTA Online. Yo, a ver, ahora mismo dicen que es prácticamente inmenso, ¿no? Entonces, vamos a tomarles la palabra y vamos a intentar divertirnos. Yo sé que empezar desde cero hay mucha gente que de veras tiene muchos prejuicios para empezar el juego en este año, porque la gente tiene mucho avance y tú empiezas de cero y es prácticamente imposible según ellos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora mismo es entrar en el tutorial. Y vamos a empezar poquito a poquito, ¿no? Vamos a hacer nuestras partidas, nuestras diversiones, ¿no? Y vamos a ver. Primero empezará el tutorial, que es lo que tengo entendido. Ahí está. Bueno, primero la creación del personaje, obviamente. Y vamos a crearnos un personaje, pues, normalito. No soy yo mucho de estar haciendo mucho desmauser, como se suele decir, con esto de la creación de personajes. Así que vamos a empezar. Vamos a ver, he puesto... tengo puesto el control de Xbox para que, porque este juego siento que es que, bueno, que es como se debe jugar, ¿no? Nuevo personaje, policía de los Santos. Ok, perfecto. Pues a ver, ¿qué nos dan? El editor, sexo, masculino, femenino. Vamos a poner masculino. Sexo, orígenes, selecciona a tus padres. Madre, Audrey, Charlotte, Natalie, yo creo que podría ser este. No, Samuel, Andrew, no, para nada. Madre, Natalie, a ver, otra más. Pues como que no, ¿no? A ver. Creo que la que tenía al principio era más normal. Emma, Brianna. Elizabeth, no. ¡Ay! Bueno, vamos a ver. Isaac, no. No. Juan. No sé, es que... nada que ver. Madre, Natalie. Es más parecido a... A ver. Tono de piel, normalito. Esto es más blanco. Es parecido a ella. No, es muy femenino eso. Y esto es muy masculino. No, está poco. John. Este es John Marston de Red Dead Revolver. O más bien de Red Dead Redemption, porque Revolver fue la primera parte. Natalie, yo creo que sí. Olivia. No. Sí, más o menos ese. Ok. Esto ya lo tenemos. Vamos a poner gira a la izquierda. Ah, no, no, no. Esto es demasiado blanco. ¿Cómo crees? Sí, yo creo que ya. A ver, volver al menú. Rasgos. Frente estándar. Ojos estándar. Si pongo rasgo aleatorio. Rasgo aleatorio. Rasgo. A ver, nariz,
Estándar, cambia todos los rasgos físicos. Ok. Apariencia. Pelo, no. Exacto. Color, cejas, rectas y estrechas. Naturales. No, vamos a poner naturales. Afeitado, barba de 3 días. Barba de 3 días. Desaliñado. Vamos a poner barba de 3 días, que más o menos es lo que... Como va uno. Manchas de la piel, nada. Arrugas, patas de gallo, primeras señales. O sea, primeras señales, puede decirse, no sé. Nada. Nada. Tipo de piel. Mejillas sonrosadas, erupción de barba. Quemadura de sol, hematoma, alcohólico. Nada, esto está todo normal. Es que... Nada. Daños en la piel tampoco. Color de ojos, verde está bien. Pintalabios, nada. Ok, venga, vamos a ver. Abrir del azar. Volver al menú. Vestimenta. Estilo callejero. Formal. Fiestero. Playero. Elegante. Deportista. Excéntrico. Casual. Callejero. Vamos a poner un... Casual, camiseta blanca, skater, no, patinador, sencillo, me gusta esa, cabeza, no, y gafas, no, creo que voy bien así. Ah, espera, 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 un momento. Rasgos de apariencia, creo. El color, el color, el color, el color. Espera, ¿dónde está la piel? ¿Cómo le hago el color? ¿Cómo cambio el color? Pelo. No, está bien, raya a un lado. ¿Cómo? Pero quiero el color. ¿Cómo le cambio el color, niños? A ver. Pelo. Color 22 de 28. No, 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 me gustó este. Raya a un lado, exacto. A ver, vamos a ver. Color. Voy a poner... Pero es más, voy a ponerlo como un negro. Vamos a ver, ponerle. Voy a poner el moreno. ¿No está el negro? Vamos a ver, negro. Busca, 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 busca. No, el más oscuro es este. Bueno, está bien. Vestimenta. Estadísticas. Nada. Sí. Introduce un nombre. Bueno, vamos a poner nuestro nick de siempre. A ver si estará disponible, obviamente. Yo supongo que sí. Blu-ray Zen. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Aceptamos. Y empezamos. Como verán, es un juego que... Pues, que de primeras ya tenemos un ratito haciendo el nuevo personaje. Y como les reitero, lo he jugado un poquito, le jugué un poquito en su momento, pero lo dejé. Había otras cosas, otras... ¿Quieres saltarte del tutorial de GTA Online? No. No. De hecho, lo quiero... necesito el tutorial. Y les voy a decir por qué necesito hacernos el tutorial. Primero, porque pues, hay mucha gente que no lo ha visto. Les va a ayudar para aprender a jugar como yo. Y sí, ya lo sé, muchos dirán, ay, 6 años. Llegas tarde al juego. Bueno, llego cuando tengo que llegar, señores y señoras, amigos y amigas. Esto es diversión. Y pues vamos a pasarla bien. Muy bien. Empezamos. Bueno, les decía, hay que hacer el tutorial porque tengo unos... vamos a decir que unos recursos de Twitch Prime. De Twitch o Twitch. Twitch Prime. Que requieren tener el online, el tutorial del online hecho. Entonces por eso hay que hacerlo. Ahora de momento vamos a... No tengo ni idea de... ¿Vamos en el coche o qué? Participa desde el club social. Bueno, vamos a ver qué tal funciona todo. De momento parece que va fluido. Ahí está. Perfecto. Qué cool. La verdad que le tenía muchas ganas de entrarle. Así que puedes almacenar tu colección de coches y motos en los garajes que están a la venta por todo el mapa. Ok. Al tenis. Aquí esto. Eso.
Como verán, esto es un juego, es un montón de juegos dentro de un juego, juego de juegos. Ahí está, estamos llegando. La verdad que se ve muy bien, me gusta, todavía se conserva bien. Y apenas ahora empezó una gran actualización del casino, que por eso me he decidido a empezar a subir el juego. De hecho, jugarlo un poquito más en serio, ¿no? Porque... pues bueno, hay que ver. Aquí tenemos a la Mar. Tu nivel se muestra en la parte superior de la pantalla. Pulsa aceptar. Okay. Necesitamos dinero. Muy bien, obviamente. Sí, somos chaparritos, ¿no? Okay. Welcome to Los Santos. Untraceable. You gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Okay, empezamos bien, ¿no? Glad you're here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip. Vale, vamos a ver. No people all over the city, like the boy Hal. He is like hands down the best mechanic. Okay, lo que está diciendo, ¿no? House, el mecánico. Es una introducción. Esto es... hubo muchas protestas. Ha habido muchas... yo sé que hay gente que no le ha gustado esto del GTA Online. Porque por el GTA Online han retrasado. Podríamos apostar algo. Ajá, el casino, ¿verdad? Bueno, no retrasaron. Más bien anularon los proyectos que había de hacer una hacer expansiones para la historia principal. Entonces, bueno, lo puedo entender, ¿no? Por ejemplo, en Grand Theft Auto 4, que también lo vamos a subir al canal, por cierto, existieron dos expansiones maravillosas, que es The Ballad of Gay Tony y la de los moteros, que no me acuerdo exactamente ahora mismo cómo se llama, que eran extraordinarias. Entonces, pues bueno, aquí no las han hecho. Ok, ¿qué le vamos a hacer? Le han dado más enfoque al GTA Online. Pues lo que tenemos, muchachos y muchachas. Esto, cuando jugábamos con Grand Theft Auto 3, Vice City, incluso 4, soñábamos con tener esto. Vamos a ver. Ajá, tenemos un coche. Necesitamos un coche. A ver. De compras, carrera, 1-8. Ok, venga, vamos a empezar. De primeras... ya están. Es que como la acabamos de empezar a jugar, luego empecé, me van a saltar todos los logros. Yo lo jugué en Xbox One. Muy bien, ¿esto qué es? ¿Me van a facilitar ese coche? Desde luego voy bastante simplón, ¿eh? En plan vestimenta y todo. Muy bien. De compras, una bonita introducción a Los Santos. Si solo has visto en postal, esta carrera te lleva por aquí seguro. O sea, lo primero que tenemos que hacer es una carrerita. Muy bien. Punto a punto, clase, se dan noche del día, bla, 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 bla. Muy bien. Pues ya, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Se ha unido. Mapa. Esperando a otro jugador. Bueno, vamos a jugar contra la Mar, es decir, contra la CPU. A ver, yo no soy muy bueno jugando a juegos de estos de carreras. Me gustan, pero no. A ver. Muy bien. ¿Cuál es el coche que vamos a pedir? Muy bien. ASEA. Es como un AVEA. Asterop. Fugitive. Premier. Primo. Schaffer Stanner. Surge. El Surge. Me parece que me gusta un poquito. Washington. ASEA. Me gusta el Surge. Sí. Color, no me gusta el negro. Me gusta un... me gusta como azulito. Exacto, ahí está. Blue Race, el gesto de la victoria. Que te den. A ver. Me la pela, lanzar beso. Creo que me gustaría ver cómo es. Bueno, no sé. Vamos a poner este de aplauso.
de jugadores. Lamar, ok. Iniciando actividad. Ok, yo creo que con esto está bien, ¿no? Listo para jugar. Vamos a ver. Me gusta el coche, está bien, se ve bien. Para empezar, está bien. Venga, vamos a empezar. Simplemente es punto a punto, ¿no? Ahí va a pasar. Venga, vamos. Ahí está. Apagamos la radio, porque ya saben ustedes que para hacer vídeos de... Empezamos mal. Vámonos. Venga, a ver si lo agarramos bien. Bueno, lo que les decía, apagamos la radio. Eso, para pues no tener ningún tipo de problema con el vídeo de YouTube, ¿no? Eso, vamos. ¿Dónde está? Vamos, a ver si podemos no chocar mucho para poder volver a agarrar otra vez la... Ahí está. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. De hecho... Vamos, niño. Vámonos. Ya les digo que yo no soy bueno para los juegos de carrera. Acabamos de salirnos del punto. Vamos. Ahí está. Nos fuimos hacia otro lado, ¿verdad? Sí. Ay, esto sí estuvo cool. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está el punto de control? A ver, vamos a pulsarlo de una vez. ¿Dónde está el punto de control? Ah, que la canción. Ah, tenemos... Ah, ya, perdónenme ustedes. Ya. Ya, es lo que les digo yo. Esto de los juegos de coches. Vámonos. Exacto, ahí está. No sé dónde está mi homie. Venga, vamos. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos visitando un poquito lo que son los Santos con esta carrera. La verdad que tenemos poquitos coches. Eso es digno de admirar. Y también es digno de admirar cómo me pego contra las farolas. Vámonos, córrele. Venga, a ver si podemos... No sé ni dónde está la mar. Vámonos, córrele. Bueno, pues terminando el tutorial, seguramente vamos a poder tener las opciones de las recompensas de Twitch Prime. Y eso creo que te regalan un apartamento. Un departamento. Y creo que también algo de dinero. Dice que acaba de llegar en primer lugar. ¡Obvio que acaba de llegar en primer lugar! Y nosotros lo hemos hecho horrible. Igual lo podríamos hacer otra vez, pero... ¿para qué? Digo que el objetivo es terminar el tutorial y... está bien, venga, vamos a seguirle. ¿Cuánto queda? Pues sí, sí me retrasé un buen, Bueno, pues este es el jueguito y vamos a empezarle. Vamos a ver. Ya creo que estaremos cerquita, ¿no? Estamos... Ya estamos cerca. Ahí está. Bonito derrape. Y ahora se va a burlar de mí, obviamente. Segundo, claro, éramos dos. ¡Adivinen! A ver, bueno, mira, me dan dinero. Ok, perfecto. Y me dan reputación o algo así. Esto es reputación. Y ya somos de nivel 2 solo por llegar, por hacer el tutorial. Pues ya está. Okay, esa... Era nivel 99. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, a ver, continuar. Vamos a continuar. A ver, déjate el buen camino.
Ok, bueno, básicamente tenemos, es como una especie de, no es un masivo online en plan de permanente, pero casi, o sea, yo diría que sí. Es casi, casi, casi. Lo bueno que tiene esto de este juego es que, por lo menos en PC, es gratis el online. Entonces es un, es muy, es bastante beneficioso, ¿no? O sea, en ese aspecto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que tengo que hacer es, lo que no quiero es tener activado el chat de voz. Es lo que también voy a ver si puedo desactivarlo, porque no quiero que estar comentando el vídeo, lo que sea, y que a la vez me estén escuchando, ¿no? El resto de jugadores, porque yo creo que podría ser un poco molesto. Bueno, pues ahí le vamos a empezar. Y te están diciendo que puedes modificar tu coche. Perfecto, aquí creo que se puede modificar absolutamente todo. Vamos a ver. Ahora terminando esto, si eres un buen jugador, serás recompensado periódicamente. Perfecto, o sea, significa que si tienes buena reputación, ¿no? Bien, bueno, pues después de haber hecho la carrera en la que ha sido bastante penoso, teniendo en cuenta que son dos participantes y quedamos el segundo, pues teniendo en cuenta eso, vamos a continuar, ¿no? Ahora supongo que seguimos. Debe ser, sí, bueno, debe ser todavía parte del tutorial, ¿no? Aquí lo que nos están contando, ¿verdad? Pues la siguiente misión que vamos a tener que hacer. Está bien, mira, nos vemos bastante mal, ¿eh? Tenemos que seguramente cambiar de ropa y todo, porque no está. Nuestra pinta es muy mala. Ok, va a querer que robemos. Muy bien. Perfecto. Misión. Ahí está. Ok, me está diciendo que tenemos que ir a un sitio de intercambio de drogas y pues robarles, básicamente. Tenemos nuestro cochecito que pues está bien, ¿no? Se ve bien. Es un sedán normalito. ¡Ay! ¡Me lo cambiaron! ¿Por qué me lo han cambiado? Me han puesto una SEA. Yo no quería la SEA. A ver. No. Yo tenía otro. Bueno. Venga, vamos. A ver, vamos a probar. Vamos a ir al. Ahora mismo estoy jugando con el teclado porque es que estoy viendo que para apuntar y eso. ¡Ay! ¡Qué toprao! Vamos a ver. Estamos de día. Vamos a tratar de no ser muy. Ahí está, de no ser muy malos conduciendo. Ese coche me gustó. Muy bien, pues estamos en una sesión de. Estamos solitos, o sea, nuestra sesión no va en línea ahora mismo. Porque pues quiero estar tranquilo, no, yo soy bastante novato. Bueno, novato, pues es que es la primera partida con quien dice que juego. Así que no quiero tener interrupción de nadie. Que la canción. Bueno. Bueno, vamos a ir pisando huevitos. Todavía no. Vámonos, vámonos. Vamos a llegar al punto de. Al punto de intercambio de droga. Igual para manejar es mejor tener el control, ¿no? Yo creo, pero. Pero ya para cuando vayamos a los tiroteos. Aquí es un callejón acá, ¿verdad? ¿Es aquí? No, pero. Ah, mira, es ahí. Ahí donde está la cosa amarilla es donde nos tenemos que poner. Vamos a dejarla. Vamos a dejar el coche listo. Ahí está. Muy bien. Lo que no sé es. Ah, muy bien. Acabo de romper el coche. A ver. Sin radio. Equipo. Nada. Bueno, vamos a ver. Vamos a salir del coche. Eso. A ver qué me dice. Ahí está. Venga, vamos a ver. Sí, es que con el teclado es una. ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cuánto aguanta, no? Este. Ahí
¿Dónde está? Ahí está. ¡Ey! Oye, ¿qué tienen? ¡Ey! Bien. ¿Dónde estaba el otro? Ahí está, ahí está. Ya te vi, ya te vi. Hay más por acá, ¿no? Vamos a recargar. Seguramente va a haber más por allá. Eso es. Vamos a agarrar más balas. Ahí está. Con precaución. ¡Pum! Ahí está, me caíste gordo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que agarrarla. ¿Se ha ido? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Coge la droga. A ver, un momentito. Menú interacción. A ver, un momentito, pues vamos a nuestro... Vamos al coche, porque... ¿Cómo que coge la droga? Aquí no hay nada. Venga, vamos al coche. Vamos a utilizar el control para ir al coche, pero vamos a ver. Un momentito, mapa, mapa, mapa. ¿Dónde está? A ver, puntos de interés. No me aparece nada. A ver. Coge la droga. Pues, ¿y por qué no llámate a los...? A ver. Vamos a ver dónde está. Bueno, en dirección contraria y todo. A ver, vamos a ver. Paremos un momentito. Online. Amigos, no, espera, quiero. Muy bien, a ver. Mapa. Aquí está. A ver, ¿dónde está este sitio? ¡Ah! Es que se fueron en un puñetero coche. No. Vamos a quitarlo. Ok. Ya, no entendí. Ok, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí, niños. ¡Jole! No, pues a saber cómo. Vamos a ver si podemos agarrarlo. Ah, ok, ok. Ya entendí. Cuando empezó el tiroteo, se escapó. Ya lo entendí. Vamos a ver si puedo. Ah, es que no me di cuenta. Yo pensé que era pues terminar con ellos, ¿no? Y pues ahí me iban a recompensar con la droga, pero pues no. ¡Uy! Es el coche volador. Vamos a ir por aquí, por acá. Vamos. Pues estoy yendo un poco a ciegas porque no tengo GPS. Para donde está. Obviamente, pues no, ¿no? Están a la izquierda, pues yo voy a la izquierda del todo. En algún momento llegaré, vamos. Se están yendo como a las colinas o no sé qué, ¿no? Vamos, vamos. Está siendo interesante la misión, ¿eh? Está siendo interesante. Vamos a ir por acá. Aquí vamos a agarrar por la... Aquí. A ver si puedo. Ajá. Vamos a ver si podemos agarrarlo.
Por lo menos estamos en una paralela a él. ¿Se dan cuenta? Mira, vamos a... Vamos a... Seguramente nos vamos a encontrar con ellos. Está. Ya estacionaron. Perfecto. Muy bien, ya tenemos bastantes balas y vamos a jugar con el... Vamos a ir alternando, ¿no? Por ejemplo, para manejar y conducir, así me gusta... ¿Es este? No, este no es. A ver el coche. Vamos normalitos, con sigilo. Es ese de delante, creo. A ver. ¿Es este? Sí, es ese de delante. Si le damos un toquecito por atrás, a lo mejor... Es esa camioneta. Ahí está. Ya. A ver. ¿Qué podemos hacer? Y si le... A ver, vamos a ir despacito. A ver, ¿qué piensan ustedes que podemos hacerle? Pues eso no me salió muy bien. Vamos a darle... A sacarla del camino. Eso. Venga, vamos. Tenemos que sacarle del camino, pero... Oh, no manchen, nosotros con nuestro coche no podemos. Tengo que sacarlo del camino. No. Tenemos un coche del carajo, que no sirve para nada. Y si agarramos otro... A ver quiero disparar. A ver, ¿podríamos disparar? Ah, sí, podemos disparar. ¿Cómo? Ahí está, perfecto. Ahí está. Oye, pues te he disparado a una rueda. No inventes, cuánto duras, ¿no? Vamos a disparar a la otra rueda, a ver. ¿Está acelerando? ¿Pero cómo puede acelerar tanto? ¡Uf, que la canción! ¡No tienes ruedas, tú! Vamos. No me está saliendo bien la persecución. Sí, vamos. A ver. Ahí está. Ya no tienes ruedas. Ya no tienes ni siquiera llanta. Perfecto. Vámonos. Se me va a ir sin ruedas. Se me va a ir sin ruedas. Vámonos. Está divertido. Vámonos. Y si le doy desde acá. A ver. Quítate. A ver, vamos a intentar darle a él. Porque si no. Tengo que parar el coche y es que no lo puedo parar. ¿Qué onda? Es un coche de acero. Vamos. ¡Ah! Se me fue. No. Y todo porque cambié la vista. Está ahí. Ya te vi. No. Tú no te me vas a ir. No te me vas. ¿Cómo crees? Vámonos. Fíjate. Vámonos. A lo mejor le voy a disparar directamente a él. ¿Dónde está? Que no se me vaya. Es esta camioneta, ¿no? Sí, es esta. Bien. Ahí está. Frenemos. Ahí está. Se va a salir por esta. Muy bien. Vámonos. Vamos a visitar al final todos los santos, ¿no? A este paso. Ahí está.
Vamos a ver. Paquete de droga caído. Muy bien. No, vámonos. ¿Dónde está? Aquí está. Mío, perfecto. Vámonos, 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 vámonos. 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 Lo siento, muchacho. No era mi intención matarte. Bueno, sí, la verdad, sí lo era. Venga, vamos. La verdad que el coche ha estado divertido. Me ha gustado esto, me ha gustado. Sobre todo me gusta porque ahorita estamos... estamos siendo... ahí está. Como muy... vamos a decir que bastante... bastante precaución, ¿no? Mira. Mira, este es como el tutorial. Vámonos, vámonos. Vamos a ver por acá. Vamos al departamento de Gerald, dice. Ya. Lleva la droga al departamento de Gerald, perfecto. Es este, muy bien, ahí, vámonos, vámonos. Ya casi llegamos. Y vamos a seguir. Supongo que todavía estamos en el tutorial, ¿no? Ah, sí, las casitas, oh, sí, de acuerdo esto. Ahí está. Vámonos. Venga, vamos. Perfecto. A ver. Pues creo que lo hice bien. Un poquito así como que medio raro. ¿Qué? I told you, y'all gonna get along. Mm-hmm. Great, y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dope. Yeah. Oye, pues un poco antisocial, ¿no? Sí, es cierto. That's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way. Yeah, what I tell you, what I tell you, man. Okay, okay, hemos hecho la primera misión, ¿no? Claro. You can't be walking around with me looking like that. You need to better representate yourself. You know what I'm talking about? Hey, G. Don't get lost, fool. Come on, man. Tear that shit off, man. I need my commission, G. You hear me, dog? I need my commission, nigga. Okay, lo que me está diciendo básicamente es que tenemos que ir a arreglarnos, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Misión superada. Pues sí, ha estado chida. Ha estado buena. Nos dan esto, nos dan puntitos y nos van a dar un poco más de reputación. Muy bien. Subimos al nivel 3. Ya estamos. Perfecto. Bueno, pues estamos bien, Venga, continuar. Está muy divertido. De momento, pues como no tenemos presión de otros jugadores, pues está divertido. Ya puedes comprar el Criminal Interactive Starter Pack para obtener más información por este año. Ok, ya empezamos con los micropagos. Bueno, lo bueno de esto es que me arreglan el cochecito, ¿no? Cada vez que terminamos. Arma desbloqueada. Porra. Ya me han desbloqueado. Modificación de arma. Muy bien. A ver. Eso. No quiero coche. No quiero música de coche. Muy bien. Welcome back. Los 8. A ver, el bravado ya está disponible. Sociedad Subten Autos. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Vamos a ver, tenemos. Sí. Lista de correo electrónico, mensajes. A ver, lista de actividades, 9 actividades a las que unirte. Snapatic, correo electrónico. Sin mensajes, nada, soy un antisocial y no tengo nada que ver. Añadido tu móvil. Ok. Bueno, pues vamos a ir a. A ver, vamos a ir a que. Vamos a ir. Bueno, tenemos dinero, tenemos nada, tenemos nada, tenemos nada.
sin amigo. Información. Encuentro información. Ok. Vale, necesitamos. A ver, tiendas ya disponibles y marcas en el mapa. Barbería, ropa, tatuajes, máscaras. Perfecto. Vamos al de ropa. Venga, empezamos. Ah, pues mira, la primera que vamos a marcar es esta de ropa. Vamos a marcarla. Ahí está. Llévame. Por ver la ubicación de la tienda, pulsar para ampliar el radar o consulta en el mapa del menú. Ah, perfecto, muy útil. Venga, vamos. Vamos a ir a la ropa, a ver si tenemos algo de algo un poquito más decente, ¿no? Que no sea tan, tan genérico como lo que tenemos. Vamos a ver. Ahí vamos. Y después pues ya empezaremos con los coches y con cosas de estas. Vamos a ver. Ahora tenemos donde está la tienda de ropita. Aquí está. A ver, me he pasado, ¿no? Oye. Es esta. Mira, una tienda de ropa. Puedes meter el dinero en el banco para que estés seguro. Puedes utilizar cajeros automáticos. Ok, perfecto. ¿Está cerrada o está abierta? Está abierta. Compra algo de ropa. Perfecto. Pues sí, vamos a comprar. Este es el tutorial, ¿no? Yo creo. Vamos a ver. Muy bien, indumentaria guardadas. Estándar. Vamos a ver, ropa. A ver, de gafapasta, ¿qué es esto? Ah, ok, ya. Trajes de piloto. Ese está bueno. Bueno, vamos a ver, estándar. Porque nosotros tenemos bien poquito dinero. Patinador. A ver, no, de negocios informal. Ándale, este me gusta. Lo tenemos 12.000, tenemos poco, extravagante. Metrosexual, no tanto. Tipo duro, tampoco. Loco por la moda. Este me gustó, pero es que se parece al primero. Magnate, este me gusta. Me gustó este, se ve bien. ¿Cómo ven? Vamos a comprar este. Muy bien, me gusta. A ver, equipo enmascarado, equipo, monos. Ah, ok. Fumigador. Ok, uy, este está súper cool. Bueno, muy bien. Para mirar indumentaria. Pues me parece muy bien, ya hemos hecho. Ya hemos hecho. Me gusta más esta indumentaria que la que tenía. Muy bien. Mi cochecito está ahí, pero mi cochecito es lo más básico que podemos tener. A ver, un momentito, ese es Car Wash. Hanson. A ver, si lo meto en el lavado, lo lavan, me lo arreglan o qué onda. A ver, reparación de tu animación pulsando LR. Cambia la animación. Llamada entrante, perfecto. Oh. Ok. I've been peeping this one spot they've been making a gang of bread. You down with that shit? Okay. My homie's gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. Muy bien, o sea que tenemos que ir con él para que nos den las misiones, ¿no? Básicamente. Muy bien. Antes de ir con él, vamos a hacer algo. A ver qué me dicen. Mantén pulsado y pulsada para aceptar rápidamente una invitación. La mar, atraco. La agarramos, perfecto. Has aceptado una actividad de la mar. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ve a la tienda. Venga, vamos. Bueno, me quiere. Muy bien, ya he entendido. O sea, las invitaciones de la gente, en este caso es la CPU, las tienes que aceptar o no. Muy bien, me parece perfecto. Venga, vamos. Así ya te meten dentro de la misión. Está súper cool esto, ¿eh? Sí, es que entiendo por qué es tan... vicioso, ¿no? Tan entretenido. Venga, vamos. A ver, ¿dónde está? ¿Está en la gasolinera? No, es aquí. Dando la vuelta a la rotonda. No es rotonda, es aquí. ¿Tenemos que ir a por él o es la tienda? Ahí está, es esa. Ahí, es una... Ok, es la gasolinera. Quietecito.
Atraca la tienda. Ay, pin. Espera, lo vamos a dejar. Vamos a ser un poco más listos. A ver. Ahora, ¿cómo se atracan tiendas, no? A ver. Ahí está, vamos a. Vamos ahí. ¡Ey! ¡Quieto, Prado! Eso. Tengo que amenazarle con un arma. Eso. Lo vamos a dejar aquí listo para salir corriendo. Venga, vamos a la gasolinera. Welcome, welcome. Pulsar para comprar. ¿Puedo comprar cosas? Ah. Voy a comprar una e-cola. Perfecto. Bien. Muy bien, y ahora vamos a... Ahí está, ahí está. Me van a dar... Esto no está cool, ¿eh? Esto no lo hagan en casa. Vámonos. Vamos, vamos. ¿Alguien me está viendo que son policías o qué? ¿Qué es eso? Vámonos. Muy bien, tenemos ahora que perder a la policía, ¿no? No sé por qué me estaba disparando. Ah, era una civil normal. Ok, ya entendí. O sea, alguien me vio atracar. Ok, está cool, ¿no? Vámonos corriendo. Vamos a perder a la policía. Pues lo siento, pero me estaba disparando a mí. Yo no quería agredir a nadie. A ver si podemos perder a la policía. Ya, vamos a ir aquí. Vamos a ir a la derecha. Venga, vamos a ir por acá, a la derecha. Vámonos. Jule, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar por acá. Ya perdimos. Ajá, a meternos en un callejón. Perfecto. Puedes compartir el dinero en la sección de dinero. Antes pulsado para mostrar el menú. Ok. Es que todo esto es, ya saben que pues uno es. Ahí está, ammunición, cajero. ¡Ah! ¡Perfecto! Miren, ahí podemos. Que nos haga un GPS rápido, ¿no? A una tienda de. De lo que queramos, ¿no? Bien. A ver. Ah, mira, aquí es. Sí, me acuerdo. Exacto. También podemos jugar en primera persona. Bueno. Puedes comprar aperitivos en la tienda de los Santos. Cuando te los comas. Aperitivos. Ok. Pues hemos comprado una coca, ¿no? Así que. Una cola. La radio. No. Aquí, inicia la grabación, apete. No, esto está bien. A ver, ¿qué queríamos aquí? Queríamos el celular. ¿Y esto qué es? Securoseps. Secuser. No sé qué sea eso. ¡Ah! Sí, como un servicio de. Hello, my friend Lamont. Ajá. Obvio que sí. Exacto, eso es lo que queríamos, muchachos. Roba un vehículo y úsalo. Disponer el vehículo en las próximas sesiones de GTA Online. Encontrar el desinstalado en un localizador. Ok, hay que robar un vehículo y meterlo en el localizador. Perfecto, voy a los Santos Customs. Venga, vamos. ¿Dónde está esta cosa? Vamos a ver, Santos Custom. A ver, ¿dónde están los Santos Customs? A ver, no, vamos mapa. A ver, los Santos Custom, tienda. ¿Dónde está los Santos Custom? Ahí está. Aquí está. El primer Santos Custom más cerquita es este. Ok, vamos. Maude, buen día. ¿Tienes un momento para la misión? Hay una confusión de gente que debe encontrarlo, cantarlo. Ok, me parece bien. Perfecto, o sea, es para hacer cazarrecompensas. Muy bien.
Te encarga el mensaje de texto en tu móvil para verlo y aceptar el trabajo. Bueno, primero vamos a ir a los... Te descubren un vehículo robado, ganarás un nivel de búsqueda. Ah, claro, obviamente. Venga, vamos a los custom. Pero vamos a robar el vehículo cerquita. Vamos a robar un vehículo, pero cerquita del sitio de donde vamos. Porque si no, pues obviamente vamos a estar buscando. La policía nos puede en el camino. Ah, mira, ese está súper cool. Este me gusta. Venga, vamos a ver. Si no encontramos uno así bueno, vamos a retroceder a ver si encontramos alguno bueno. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vámonos, vámonos, vámonos. Está cool, está cool. Vámonos. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos. Vámonos. Ahí está el estadio. Se ve bien cool siempre que pasamos por ahí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uy, qué bien! Buenudas. Menuda culebrilla les hice. Venga, vamos. Vámonos. Ahí está. Está cerquita ya. Bueno, pues a ver si encontramos un coche que esté más o menos decente. Aquí por estas calles no creo. Hay que hacer aquí un... No. Espera, espera, que me estaba yendo por otro lado. Aquí hay que darse la vuelta. ¿Dónde me voy a dar la vuelta acá? A ver. Ah, por aquí, en cambio de sentido. Ahí está. No, tampoco es por acá. Pensaba que era por acá, no. ¡Oye! ¿Qué te pasa a ti? Porque no me gustan los camiones. Si no, te robaba tu camión. Vamos. A ver. Hay que buscar un cochecito decente ahora que estamos cerca del lugar. Un coche más o menos decente, un deportivo, algo así cool. Ese me gustó. Ese tampoco está mal, es un BMW. A ver. A ver. Ok, pero este no lo queremos. Este es el... Ok, ya entiendo. Ok, vamos a ver si podemos... A ver si pasa alguien por acá que esté cool. Venga, alguno que esté por aquí cerquita, bien. A ver. Como vemos uno que esté así, nos vamos a bajar y vamos a retroceder en la... uno Hammer. Esa está buena. Está bien, pero no me gusta. Espera, espera, espera. ¿Y si esos estarán... A ver, ¿alguno aquí estacionado que esté cool? No, son normalitos. Normalitos. Pues como el que tengo yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es, también es normalito. No vemos ninguno. Venga, algún cochecito bueno. A ver, a estos estacionamientos, a ver. No, aquí están, son normales. A ver, vamos a buscar alguno bueno. Me sacó el dedo, ¿ya lo vieron? Me sacó el dedo. Oye, ¿cómo se mete sin...? Bueno. No. Premio baja sin... Ah, porque estoy conduciendo sin sin chocar. Bien. No, es que aquí no hay... No, me voy a tener que alejar un poco porque no veo coches así que sean... Que estén bien, ¿no? Que estén cools. A ver. A ver. Me dieron un premio por no chocar, eso está bien. ¡Ey! Este me gustó. No es el mejor. Vámonos, vamos a por él. ¡Oh! ¡Está Mauser! Ese me gustó más. ¡Ah! ¡Que la canción! Venga, vamos a por él. Nuevo correo electrónico. Entrega la ubicación del tesoro. Okay. Venga, a ver si puedo. Vamos.
Lo siento, pero no es... No. Lo siento, muchacho, pero... Vamos. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Salte. Eso, consigo. Ahí está. Ahí está, vámonos. Ese me gustó. Ahora sí, vamos a los custom. Si has comprado en línea, busca otro vehículo. Puta Mauser. O sea, este no lo puedo. Tengo que buscar otro. ¡Qué poca Mauser! ¡Ey! Ese helicóptero me gusta. Vámonos. Vamos a ver. Ok. Básicamente, este no me ha dicho que tiene localizador, así que tengo que cambiar esto de la radio. Venga. Ay, me gustaba el otro, pero no lo pudimos agarrar porque lo tenemos que comprar. Ay, ya, ya. Ok, perfecto. Venga, ahora sí. Vamos. Muy bien, me han dicho que podemos ser VIP. Venga, super cool, vamos. Muy bien, pues aquí ya entramos y ya, bueno, pues podremos modificar nuestro coche, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo... vamos a ir dejando el vídeo acá. Vamos a continuar el siguiente a partir de este... De este momento. Y espero que les haya gustado. Yo sé que no soy muy bueno todavía, pero pues ha sido divertido, ¿no? Y como siempre les digo, es un honor y un placer tenerles en sus casas, en estos canales. Si les gusta, denle like y suscríbanse para darle apoyo al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!